canal con Super Glow, el día de hoy voy a hacer un video de cómo colocar las uñas de acrílico. Una seguidora del canal de Super Glow me preguntó y entonces voy a hacer este video para que más o menos se dé una idea de cómo lo hago yo y ojalá les sirvan los pasos que yo sigo. Bueno, el material que vamos a necesitar va a ser los tips. Ustedes pueden ponerse el tip que ustedes quieran y vamos a manejar la línea Mia Secret, que viene siendo el monómero, el finish, el polvo cristal y el primer, pegamento para las uñas y el limpiador de residuos, nuestro cortatip, la lima sponge, una lima 50-50, nuestro empujador de cutícula y un pincel del número 4. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desinfectar a nuestra clienta. Esperar a que seque y vamos a desinfectar nuestras herramientas. Ya que secó, lo primero que vamos a hacer va a ser empujar nuestra cutícula. Vamos a quitar el brillo de nuestra uña. Yo lo voy a hacer con uña sponge para no lastimar, porque yo ya tengo trabajada la uña. Después de haber hecho eso, no tiene que volver a tocar la uña para que no le caiga grasa de nuestra misma piel. Ya que medimos todas las uñas y tenemos sus tips, vamos a empezar a pegar. Vean, ya tenemos el tip con el pegamento, ahora pegamos. Y presionamos y esperamos a que seque. Pues miren amigos, ya nos quedó nuestra uña. Ahora lo que sigue va a ser cortar el tip, el largo del que la clienta lo quiera. Yo me la dejo un poquito larga porque vamos a limar. Con ayuda de las tijeritas le voy a cortar esta parte de aquí para que sea más fácil el limado y no me tarde mucho. ¿Ya vieron? Entonces ahora con nuestra lima le vamos a limar. Y vamos a limar esta parte de aquí para que se pierda con nuestra uña y no se sienta al borde. Pues miren, yo ya la limé, ya los bordecitos ya no se ven. Ahora con la ayuda de una brocha, vamos a quitar el resto y vamos a aplicar el primer. Vamos a esperar a que seque y entonces es como vamos a empezar a acomodar el acrílico. Ya después de eso, tengo ganas de probar este pincel a ver qué tal me va a resultar, a ver qué tal se ve. Yo ya aquí tengo mi monómero listo. Voy a agarrar un poquito. Vamos a agarrar una perla. Y esta vamos a empezar primero desde aquí. Nuestra perla la vamos a estar colocando con palmaditas. No hay que embarrarla como esmalte para que quede bien formada nuestra uña. Ahora la segunda perla la colocamos en esta parte de aquí. Hay que, en cada aplicación tenemos que limpiar nuestra brocha para seguirla aplicando. Y la tercera perla la vamos a poner en la parte de arriba, así muy suave.
Ahorita le estoy dando unas ligeras caricias para que se pueda ver. Miren, vean, ahí se ve nuestra uña cómo está quedando. Y pues vean cómo nos quedó nuestra uña. Quedó muy bien, no vamos a tener que limar mucho. Y con esas tres perlitas es más que suficiente, ya que si ustedes quieren pueden colocarle un poco más de acrílico. Miren, les pongo así las dos uñas para que vean mi uña natural, cómo tiene la forma, que se ve aquí curva y acá esta, que es la que acabamos de poner. Entonces, ahora lo que sigue, vamos a limar nuestra uña. Vamos a limar las orillitas. La parte de arriba. Ya que terminamos de limar, hay que limpiar los excesos con la brochita. Miren ya cómo nos quedó nuestra uña. ¿Ya vieron cómo se ve? Ahora lo que falta es aplicar el finish y metemos a curar a la lámpara. Después del secado en la lámpara, ahora vamos a humedecer nuestra toallita con un poco de removedor de residuos. Vamos a limpiar y pues ya nos quedó nuestra uña. Gracias amigos por haberme acompañado, que estén súper bien y pues opinen. Gracias por ver los videos, suscríbanse y compartan. Gracias, hasta luego, bye bye.